Poshmark. Así es, chicos, me ha entrado la gana de jugar Manhunt. Muy buenas a todos, chicos, soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a la escena número 6 de Manhunt en español. Bien, vamos a continuar con este Let's Play, el cual lo he dejado desde el 24 de octubre, si no me recuerdo. Y ahora estamos entrando a un nuevo capítulo, se llama Tierra para el Asalto, si no me equivoco era así. Y bueno, vamos a continuar en este lugar. Recordemos, este juego hay que jugar con bastante sigilo, bastante precaución y bastante cuidado. Así es. Acá tenemos un medicamento, el cual tenemos que utilizarlo. Bueno, yo recuerdo que este juego, esta escena 6, la estaba grabando y por algunos problemas que tuve, tuve que dejarlo el video, porque había salido mal, había salido con lag y se había fregado todo. Ok. Recordemos, yo estoy jugando este juego escena por escena. Así es, aunque el video me lleve una hora, yo lo completo todo en un solo video. A la escena, ¿no? Depende de la duración del video. Bien. Vamos a jugar con suma tranquilidad, suma paciencia este juego, porque de lo contrario vamos a salir muy fregados. Ok, no tengo armas en esta nueva escena. No tenemos, en todas las escenas nos quedamos sin armas. Este pendejo va a venir para acá. Me voy a apurar a la sombra. El pendejo quedó alerta. Quiero que se acerque, no sé si se va a acercar. O no sé, la verdad, ya está distraído. Recordemos, para los enemigos, la flechita amarilla es cuando está distraído, la naranja cuando está atentos. Y la roja cuando ya nos vio. Lo atacamos de atrás, maldita sea. Oh, shit. Escapa. No quería que me vean. Encima salió el otro hijo de puta, compañero de mierda. Le salió atrás y... Ay, no jodas. Va, que escapa. Esta mierda, esta parte siempre fue mierda. Porque nos ven, no tenemos muchos lugares donde escondernos y nos frean todo. Este es un buen sector para escondernos, para que no nos vean. ¡Coño de tu madre! No quería pegarle, quería matarlo por atrás y la basura no se vio. ¡Oh, shit! Esta parte es una mierda. Me había olvidado completamente de eso. No sé si el otro está del otro lado, creo que está afuera el otro. Y así siempre tenemos que buscar las sombras para perder el rastro de los enemigos. Que los enemigos pierdan nuestro rastro. ¡Sí! ¡Ah, no jodas! Esto es una mierda. Ya me había olvidado lo difícil que es esta porquería, loco. ¡No!
¡Che! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Mierda, la puta madre! Agarra la vida, agarra la vida. Ay, no mames. Ya me había olvidado la puta dificultad que tiene este juego. Bueno, en el camino, mientras estaba escapando de estos putos, he agarrado un cable. Ese cable lo voy a utilizar para volcar a uno de estos pendejos que tienen armas. Los dos tienen cuchillo, si no me equivoco, machete. Y eso sí que quita demasiada vida. Una completa mierda. No, en serio, ya me había olvidado la maldita dificultad que tiene este juego. Entré muy confiado. Maldita sea, muérete, hijo de puta. Y el otro pendejo allá al fondo. Agarra el machete. No quiero que me vea. Ya, ya se distrajo. Ok. Vamos. ¿Dónde está el pendejo? Ay, Dios mío, estaba ahí nomás. Bueno, estoy en la sombra. Y ahora... te vas a morir, hijo de puta. Oh, fuck. ¿Cómo me hicieron sufrir estos malnacidos? Dios mío. Me sacaron mucha vida estos malnacidos de mierda. Esta parte siempre fue fregado. Encima fue la primera parte, loco. La primera parte del lugar. Creo que el cable lo agarré acá. O ya no hay nada. Había un objeto ahí, creo que es el cable. Miren las ratas. Ok. ¿Para dónde había que ir en esta parte? La verdad, no me acuerdo. Ya escuché otro pendejo más. Oh, fuck. ¿Dónde está? Así es, para llamar la atención a los enemigos vamos a golpear las paredes para que se acerquen. Los malnacidos de mierda. ¿Dónde está? Lo escuché silbando, creo que está afuera. Sí, acá no nos van a ver, Cash está bajito, está como agachado. Así que no nos ven acá. Podemos correr. Ya tenemos un cable. Ok. Bien. Nuestro objetivo sería... va a salir de acá. Si no me equivoco. Acá no hay nada. Este es un pasillo sin salida. Así que... bueno. Tenemos que llegar acá. ¿Cómo? Creo que por la puerta. Creo que de este lado hay una puerta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar la atención de los enemigos. No sé qué tan lejos estén. Están acá nomás los putos, pero no sé si se van a alarmar para acercarse de ese lado. Se están alarmando, pero están desorientados. No saben para dónde ir. Acabo de ver un jarrón de vida. Eso me va a servir mucho. Pero vamos a... bueno, vamos a correr. No sé si tendré que salir por acá. No, acá está cerrado el camino. No sé si habrá enemigos acá o no. No, acá hay un jarrón de vida. Lo voy a utilizar porque sí, me hace falta. Y ahora vamos a buscar la salida. Ok. Nuestra salida acá va a ser cortar este cable. Esta soga. La soga lo cortamos con la barra espaciadora. Mantenemos apretado y Cash va a hacer el movimiento de cortar la soga. Acá va a salir un pendejo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Si me acerco, ¿no? Vamos a golpear la pared para que se alarme este pendejo. Darle otro para que se acerque. Y acá lo vamos a matar de la espalda. Para poder continuar, porque si no, este pendejo me va a fregar mucho. Tiene un machete como yo y... no, vamos a tener que esperar que se dé la vuelta, que deje de estar atento como lo está ahora. Para así poder atacarlo por la espalda. Todavía está atento. Tiene que estar amarillo.
¿Estás de espaldas? Ya. Mientras está de espalda lo podemos matar porque no nos ve. Pero si no, si como es, si lo agarramos, si nos está viendo, ahí sí nos va a fregar todo. Va a querer, va a venirse contra nosotros. Es un desastre. Este candado no se puede abrir, creo. Nah. Ok. Acá tenemos otro baño. Bueno, no sé qué baño no tiene inodoro. Bueno, esto creo que es para mear. Ok. Salimos de este lado. Acabo de ver los enemigos. Vamos a acercarnos a la sombra. Vamos a golpear la pared para que venga. Sí, vengan putos. Vengan hacia la, hasta acá. Así son mis presas. Malditos putos. Ah, se quedó en la escalera, maldito. Ya está. Me da una satisfacción cuando lo mato así porque es un desgraciado. Son todos unos desgraciados. Y es muy satisfecho cuando lo matas por la espalda. Viene otro, vamos a hacerle exactamente lo mismo. Me vio, pero quedó atento. El pendejo me vio, pero quedó atento, así que bueno. Tengo la posibilidad ahora de matarlo por la espalda. Así. Muérete, maldito, muérete, desgraciado. Dios. Me siento muy sanguinario, chicos. Bueno, ¿dónde voy acá? ¿Dónde era? Lo estoy jugando improvisado este juego. Lo he pasado tan solo una vez. Y no recuerdo mucho. Bien, acá tenemos el disquete guardado. Vamos rápido. Vamos a guardar la partida. Vamos a poner guardar. Y vamos a poner acá en el capítulo 6, tierra para el salto. Muy bien, continuamos. Cualquier cosa, si pierdo, empiezo acá, ok. Ya, tenemos que romper ese candado para así poder llegar al otro disquete. Wow, nos hacen hacer un montón de mierda. Ven acá, puto. Qué maldito, se quedó del otro lado. Ok. Está distraído. Vamos a acercarnos suavecito, despacito y lentamente para así poder matarlo. Ya. Ok. En este capítulo creo que el objetivo es rescatar a unos prisioneros. Si no me equivoco era eso. Oh, no. Lo que no quiero es que me vean. Wow, vinieron tres. Cómo me la complican, cómo me suben el precio estos malnacidos. Tres vinieron. Ay, no jodas. Por favor, da uno. ¿Tanto quieren la muerte? Ay, ¿a cuál voy primero? Creo que voy a ir a este. Pero no quiero que se dé la vuelta. Si se da la vuelta estoy cagado. Ya. Sí, porque si se da la vuelta va a alertar a sus amigos y me va a fregar todo. Vamos a escondernos rápido acá porque están cerca los enemigos. No sé qué tan cerca estén, que no me escuchan. No, se quedaron lejos, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a venirnos de nuevo acá y vamos a golpear esta madera. Ok, vengan acá. Vengan, putos, vengan. Ya. Ok, cayó uno.
El otro no sé dónde quedó. Vamos rápido por atrás. Bueno, no, ni tan rápido, vamos a su velocidad, porque si nos apuramos un poquito, si corremos, nos va a ver. Y va a ser mucho peor. Sí, va a ser muy cagado. Ya está. Ok. Bien. Recuerdo que en esta parte hay enemigos. Hay varios. Acá primero entré, ya matamos dos. Después vienen como cinco más, si no me equivoco. Si no mal recuerdo, era así. El pendejo está acá en esta cueva, creo. Oh, no. No, no, en la cueva no hay nada. Vinieron dos. Oh, shit. No sé si me escucharán si golpeo acá la pared. Sí, me escucharon. Estoy en la sombra, no tengo problema. No me ven. Acá el objetivo, si no me equivoco, es un pendejo el cual tiene una palanca. ¿Para qué? Para poder abrir una puerta, la cual tiene candado. Oh, ¿qué vieron? Se fueron corriendo como si fuera que vieran algo. ¿Dónde están? Ah, ya, vieron a su amigo. Ok. ¡Mierda! Yo ya estaba diciendo, ya se dejó esa alerta. Oh, va, ahora tengo que escapar. Y acá estoy bien. Ya está, muerte. Listo. Ahora falta el otro. Que está acá cerca. Eso es lo que quería, que veas a tu amigo. Así yo te mato después cuando te des la vuelta. Estos arbustos me están cagando mucho la vista. Ya. Espero que no salga otro, porque si no me va a fregar todo. Ahí. Oh. Después, chicos, va a haber un momento en el cual tenemos que, bueno, ser precisos con eso de las flechitas verdes y amarillas, las cuales nos dan para eliminar al enemigo. Nos dan flechas rojas, verdes y amarillas en otro capítulo. No estoy muy seguro en qué parte del juego nos dan eso, que tenemos que ser precisos con la muerte del chabón, el enemigo. Ok, no estoy seguro para dónde es el camino. Ok, creo que este es el pendejo. Creo que este es el pendejo el cual hay que matar para obtener la llave, la palanca. Acá está el lugar. No, este tiene el cuchillo. Tiene el machete este pendejo. No, yo estoy buscando el que tiene la palanca. Para así poder abrir esta puerta, la cual tenemos a continuación. ¿Dónde estará ese pendejo? Tenemos que abrir esta puerta, pero sin eso no podemos. No, no se puede. ¿Dónde se encontraba el pendejo de la palanca? No estoy seguro si era acá. Creo que había uno solo ahí. Creo. Ah, no, sí, ahí está. Era este el pendejo. Estaba protegiendo la palanca. No la tenía consigo. Bien. Con esta palanca apretamos la tecla Tab y vamos a reemplazar el machete por la palanca. Esto de la palanca a mí me resulta mucho más eficaz que un machete.
porque es más preciso. Y aparte nos sirve para abrir cadenas como esta. Ok, bien, con la barra espaciadora apretamos, mantenemos apretado y va a hacer el movimiento cash para romper el candado. Perfecto, y así cruzamos. Tenemos otro punto de guardado para poder guardar. Vamos a hacer eso, vamos a guardar en tierras para el asalto. Y vamos a continuar. Ok, en esta parte tenemos un francotirador. La verdad no estoy seguro si en esta parte nos dan esa arma o simplemente tenemos que matarlo. La verdad no estoy seguro si esa arma nos la dan. ¿Ahí hay un pendejo o es el árbol? No estoy seguro. No estoy seguro si es el árbol o era un colgado. No sé para qué lado hay que ir. Sinceramente no quiero que me vea el del francotirador, porque si no nos saca mucha vida. Ya, acá tenemos un cristal. Sí, el cristal me va a servir mucho más que el cable, porque lo voy a tener más. No, aunque el cristal creo que es lo mismo que el cable. Vamos a dejarlo ahí igual al cable. Si lo necesito lo vengo a buscar. ¿Dónde están los enemigos? Creo que hay que subir por acá. Tenemos un pasillo al fondo. Acabo de ver un enemigo. Está en el pasillo. Pero si me ve me va a fregar. Vamos a quedarnos acá y vamos a golpear la pared para que venga. No sé si me va a escuchar para que venga, ¿eh? ¿No? Ah, bueno, viene otro. Ok, son tres. Me da risa cómo se pone atento. ¡No! Eso por reírme, maldita sea. Eso por reírme. Ah, no mames. Salí acá. Una sombra. Oh, no. ¡Aléjate! ¿Dónde verga hay una sombra? Hay tres pendejos siguiéndome atrás, maldito sea. Oh, no. Aléjense, maldita sea, aléjense. Oh, no. No. Salí de ahí, cojudo, salí. Corre, maldita sea, corre. No, me estoy cansando. Salgan de acá, puto. Ay, mierda. No tengo puerta, no tengo. Oh, shit. No tengo sombra. Ay, verga. Ay, no. Corre, mierda, corre. Me perdieron. Ay, mierda. Quiero asegurarme antes de agarrar la vida. ¡No te vayas! Oh. He's a goner. Ay, antes que me vea, puto. Eso estuvo muy cerca. Ok. ¿Dónde había vida? Había visto un frasquito de vida. Creo que era por acá arriba. Ya. Y ahora vamos a regresar. Está por acá cerca el enemigo, así que vamos a buscar una sombra. Y vamos a golpear la pared. No se puede. No tengo pared acá para golpear. Quiero otra sombra. Ya. Ok. Si de esta manera nos vamos a ir librando. ¡Oh, no te! ¡Joda! ¿Cómo me ves? ¡Soy una sombra, hijo de puta! ¡Aléjate! ¡Ay, no jodas, loco! Estoy en la sombra y el pendejo me ve igual.
¿Qué verga es eso? Sacó mucha vida el desgraciado. Ay, qué bronca me da eso cuando me ven así. Estoy en la sombra, cojudo. ¿Cómo me ves? Se supone que en la sombra no me tiene que ver. Me frega mucho eso. ¡No jodas! Si está de espalda, ¿por qué me ves? Nice try, asshole, but I ain't blind. Simplemente me queda correr nomás, porque si no me sacan la vida como agua. Mira todo lo que he tenido que retroceder por este hijo de puta. He retrocedido hasta el sector anterior, más de la mitad. Tiene la vida medio amarilla, así que le falta poco. Ya, muérete. Muérete una vez, cojudo. Ay, Dios mío, qué verga, loco. Ah, acá tengo un candado. Vamos a ver qué hay acá. Ya que tengo la palanca, quiero ver qué hay acá. Quizás ya haya un secreto. Ah, shotgun. Genial. Tengo escopeta. 3 balas. Wow. 3 balas de escopeta. Ok, quizás me sirva. No lo sé. Voy a seguir de momento con la palanca. Menos mal lo vi a ese candado, porque ahí tenía una shotgun. Wow. No sabía ese secreto, lo he descubierto ahorita mismo. Por acá había un gozo de vida, sí. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a buscar de nuevo a la entrada. Una cabeza. Ok. El pendejo está allá arriba, está el francotirador. Bien, creo que ya he eliminado a los 3 pendejos los cuales estaban acá. Quiero asegurarme de todas formas. Para así continuar. Bien, acá hay otro frasco de vida. Tenemos una botella ahí. Acá abajo hay otra botella de vida. Hay bastantes para utilizar. Pero el problema radica en que no quiero que me vea este pendejo. El del francotirador, sí. No sé. ¿Cómo me vio? Ya, baja. Baja. Ok. No te des la vuelta porque si no me vas a cagar todo. Ya está. Bien. Ahora creo que toca el francotirador. No, hay otro pendejo más. Sí, quiero eliminar a todos los pendejos antes del francotirador. Ey. ¿Y el francotirador? ¿Se fue? No sé si este es el pendejo del francotirador. Por las dudas saco mi shotgun. Sí, es este pendejo de francotirador. No me ve, está de espaldas. No me veas. No me veas, no te des la vuelta. Y muérete. Oh, sí, me dan el francotirador. ¿Cuántas balas tiene el francotirador? 6 balas. No, esto me va a servir mucho más que la shotgun.
Sí. Ok. Ya está. Hemos eliminado a este pendejo y ahora creo que tenemos que venir acá. Listo. Ahí se abre la puerta. Llegamos a otro lugar. Esta parte, si no me equivoco, hay un pendejo el cual sale gritando. No estoy muy seguro. Otro frasco de vida, tengo bastantes. He visto como tres afuera. White O. Sigue para allá. Esto es un baño. He pisado la rata. Wow. He pisado la rata y me salió una mancha de sangre, obvio. ¡Ay, mierda! Sí, me acordaba de estos desgraciados, la puta madre. ¿Ven lo que le decía? Me acordaba que salían unos pendejos gritando. Oh, fuck. Me acordaba de esta maldita mierda. Aún así me asustaron. Take me for instance. 100% pure. No sé si matarlos con el arma. No quisiera malgastar las balas, de verdad. No sé si le va, si va a ser efectivo matarla así, matarlos así. Son dos. Esa es la mierda de esta parte, que son dos y me fregan. Tengo que esperar que se distraigan y matarlos uno a uno, porque si no va a ser un desastre completo. Al menos a uno quiero matarlo. De ahí al otro. Este pendejo se va a venir para este lado. Ya sabía. Subiendo las escaleras. Los dos están subiendo las escaleras. Voy a atacar a uno y ahí salgo corriendo porque me va a ver el otro. ¡Corre! Usaría mi arma, pero la verdad no estoy seguro, nada, no es necesario. Ya me perdió. Ok. Lentamente vamos a acercarnos a él para eliminarlo. Voy a esperar a que se vaya al otro lado. Aléjate. Nowhere left to run. ¿Qué? Ah, esta arma no es un francotirador, es una los duerme. Ay, qué mierda de arma, loco. No, voy a buscar la shotgun. ¿Qué mierda de arma? Pensé que era un francotirador. No, es una silencio, una un arma en el cual duerme el enemigo. Pero qué basura de arma, loco. Acá está mi shotgun. La voy a buscar. Yo pensando que era un francotirador. No, es una esa pistola de mierda la cual tira dardos tranquilizantes. No, vete a la mierda. Me quedo con la escopeta. Vale, verga la vida, loco. Bueno, a ver. Vamos por acá.
Bueno, seguimos por acá, de este lado, que nos están indicando. ¿Dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? Creo que es por acá. No sé para dónde hay que ir, chicos. Estoy perdido. Ah, ya. Candado. Ok. Vamos a abrir el candado. Y creo que acá termina la cena. Creo, no estoy seguro. Sí, ya está. Escena completada. Me ha llevado 33 minutos 56 minutos. Y bueno, la verdad fue bastante cagado. Sí, fue bastante cagado de comienzo. Una completa mierda como me empezaron a pegar. Pero bueno, yo lo dejo acá, chicos. Vamos a despedir el video porque aparte que quiero ya terminar el video, está pasando un camión de mierda el cual habla por un megáfono. Y eso siempre me caga. Bien, chicos, un like, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suba al canal. Y nos estaremos viendo en el siguiente video de Manhunt en español. Portal 2, Lara Croft en Rayo Legend y demás Let's Play, los cuales estoy subiendo actualmente en la actualidad del canal. Y bueno, ya nos estaremos viendo de ahí en el siguiente video. Chao, chao, gracias a todos. Bye, los quiero. Chao, chao.